esta es la Copa de la Liga, tal vez de los tres trofeos locales o nacionales, el menos importante, uh-huh. pero no deja de ser un derbi entre los equipos más protagonistas en la era reciente de Inglaterra, y con dos entrenadores, todas estas historias. Por cierto, me llama la atención, es normal ver en estos equipos mucha internacionalidad, es decir, pocos jugadores ingleses, pero me llama la atención que haya cuatro titulares españoles en el City y tres españoles en el United. Esto uh-huh. habla de cómo ha cambiado la filosofía en Inglaterra de a qué se juega, ¿no? Me llama la atención, metiéndonos un poco más en el Manchester City, el acomodo de los jugadores en la cancha por parte de Pep Guardiola, porque no es común ver un 4-4-2 en la formación de Pep, que acostumbra a hacer rotaciones, que tiene muchos cambios hoy, pero el acomodo llama la atención. Esta fue la formación inicial, en donde Nolito aparecía por izquierda y Sané acompañaba a Iheanacho. Para el segundo tiempo invierte en esta posición. Sané juega por fuera y Nolito centraliza su posición. Y después vienen los cambios, precisamente con Sterling jugando por dentro y Nolito volviendo a jugar por fuera. No le alcanza, compite. Ya vimos algunas acciones como la del penal, que pudo haberles favorecido, aquella que falla Iheanacho temprano, pero es un partido poco vistoso en el juego del Manchester City, lejos de lo que es el estilo de Guardiola. No ayudaba mucho la cancha, que estaba resbalosa, me parece que había mucha velocidad, mucha imprecisión, nervio, y por lo tanto seguramente no fue un juego de mucha precisión, pero sí con intensidad y mucho atractivo. Barak, ¿y qué le está pasando a Ibra? Porque arrancó muy bien la temporada, pero últimamente no es el delantero que marca la diferencia. Sí, no anda fino. Todos los delanteros, absolutamente todos, son de rachas, hasta los mejores. Y ahora Ibrahimovic quizá ya no sea uno de los tres o cuatro mejores del mundo. Lo fue durante mucho tiempo uh-huh. y tendrá que confirmar que lo sigue siendo. Lo normal es que empecemos a ver el declive de su carrera. Un Ibrahimovic que funcionó de maravilla en los primeros partidos, que un United que quizá los resultados lo respaldaban mucho más gracias a que Zlatan embocaba en los primeros 3-4 partidos todas, y por eso teníamos un Manchester 9-9. Aquí vemos todos los lunares que tuvo su juego. Si bien estuvo participativo, tocó 84 balones, que no está nada mal, la mayoría de ellos precisos, sí que remató, erró 12 pases, bueno, arriesgó ahí. El problema es que muchas veces los pases que también eran correctos quizá no llevaban la atención suficiente, no tenían demasiada gravedad o peligro, ¿no? En fin, es un jugador que no está encontrando todavía comodidad dentro del terreno de juego, ni tampoco está combinando bien con los compañeros por ahora, ¿no? A diferencia de lo que hacía en el Paris Saint-Germain, donde se integraba perfectamente, y el Paris Saint-Germain se integraba él de maravilla. Y a mí me llama la atención que se critique tanto a Rooney, porque realmente hay una crítica muy, muy fuerte, cuando desde mi punto de vista Rooney sigue siendo altamente competitivo, y que se critique poco en ocasiones a Ibra. Hoy tiene un partido realmente bajo del nivel, sí, con mucha personalidad, como es él, sí, tratando de poner lo que hay que poner este tipo de encuentros, siendo solidario porque cuando hubo que defender, porque evidentemente ante la ventaja el Manchester City se fue al frente y el United defendió y juntó el equipo hacia atrás y lo hizo, pero estuvo muy impreciso, muy errático, tomando malas decisiones, y esto le ha pasado más constantemente de lo normal, que también es entendible porque ya viene una curva de rendimiento hacia la baja, pero insisto, que se critique tanto a un jugador como Rooney, que tiene, yo creo, el mismo pedigrí que un Zlatan, con carreras diferentes, pero también es un jugador de máximo nivel, y menos Zlatan, me llama la atención.